vecinos de mi tierra. Hoy nos encontramos en el bonito municipio de Suchiapa y conoceremos un poco sobre su cultura y tradición. Yo soy Adriana Muñoz y esto es Destinos de mi Tierra. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar. Te curi, 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 cu, te curi, 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 cu. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar, acabándome de criar. A mi costado está don Isaías Gutiérrez Gallegos, quien nos va a platicar sobre las tradiciones de aquí de Suchiapa. Don Isaías, en este momento estamos en la casa del armado del venado o del calalá. ¿Qué me puede platicar de eso? Del más lógico es el calalá. El calalá, sí. Conocido como el calalá. ¿Por qué? Calalá. Ajá. Pero me dicen que usted es experto en el armado del calalá. Ah, sí. ¿Desde qué año empezó a participar en esto? Yo tiene más de 25 años. Ajá. Que lo bailamos y lo armamos. El grito es así, mire usted. Bendito y alabado, Santísimo Sacramento del altar. ¿Hay algún día, una fecha en especial para la danza? ¿O cómo manejan las fechas para...? Según la fecha que caiga Semana Santa. Es la fecha que va a caer, variable, el armado del calalá. Doña Arnulfa Pérez, quien es parte de las mujeres que preparan los alimentos para la danza del tigre. Cuénteme, doña Arnulfa, ¿qué están preparando el día de hoy? Mole con pollo. Pollito con mole. Sí, sopa de fideos. Ah, perfecto. ¿Y a qué se debe la preparación de hoy, de la comida de hoy? Que están haciendo el calalá, están en como aquí le llaman armando. Ajá, están armando el calalá, sí, que es el venado. Que es el venado. Esta misma comida que van a ofrecer hoy, ¿es la que van a dar el día de la mera fiesta? No, se va a dar frijol con chipilín, sopa de arroz y carne. Y tortillita. Y tortilla de man. Ay, tortilla de man. Sí. Y, a ver, ¿para cuántas personas hacen esto? Para 700 personas. Y si es para un aproximado de 700 personas, ¿desde qué horas empiezan a trabajar en la comida? Desde las 4 de la mañana. ¿Ustedes son encargadas de dar la comida todos los días de la festividad? No. ¿Cómo es? Solamente así como están armando el calalá aquí en la casa. Ajá. Y ahí de la confraría es otra gente. Ah, ok. Sí. Hay diferentes, los diferentes días del carnaval, de la festividad. Diferente la gente. La casa del del gigante, del gigantillo, del tigre y del... Y del venado, del venado, calala. Del venado, primer tigre, ¿eh? Me encuentro con Everardo
Eduardo Clemente Pérez, quien este año portará el traje de Calalá en la ya tradicional danza del tigre aquí en Suchiapa. Everardo, platícame sobre tu sentir por bailar en esta ocasión como Calalá. Primeramente, agradecerle a Dios, ¿verdad?, que año con año todos los suchiapanecos, los orimbos, esperamos con ansia la tradicional el baile del tigre, el baile del Calalá. Primeramente, pues, desde muy pequeño era un gusto, ¿no?, ver a los señores mayores bailar la danza del Calalá, pero conforme fui creciendo le empecé a agarrar un gran amor a esta danza. El representar en el pueblo el Calalá es lo máximo. Pequeño, bueno, en mi punto de vista, mi mamá, mi familia empezó a meter la carta en la ermita. Ajá. Y pues me tocó casi como a los 25 años bailar la danza del Calalá. Les digo, hay personas que se nos adelantan ahí en el camino y no pueden llegar a danzar, porque es peleado muchísimo la danza del Calalá y la danza del gigante. Cuando eres seleccionado, ¿cuántos años te toca bailar la danza? En el caso del Calalá, tradicionalmente cuando salen los seleccionados son 3 años. ¿Tres años? Primer año. Este es el segundo año. ¿Como Calalá? Como Calalá. Ya nada más me quedaría el siguiente, si Dios nos lo permite, pues aquí vamos a estar sirviéndole al Señor, que es de todo su chapaneco, que al bailar eso, con ese objetivo, ¿no?, sirviéndole al Santísimo Sacramento por tantas bendiciones que nos ha dado nuestro pueblo. Terminando la danza el día domingo, dentro de 8 días, en la revolcada que le llamamos, pues ya el Calalá regresa otra vez a su lugar donde fue hecho, donde fue elaborado, o sea que viene a este lugar y ahí permanece de julio hasta agosto aproximadamente, y ya se festeja el día de Corpus Chiquito. No tengo exactamente la fecha, pero vuelve a salir otra vez el Calalá. Ajá. Sale 2 días, se llega otra vez a tocar el Santísimo y ya termina el Calalá en la ermita. Ahí ya queda en la ermita y esperamos alrededor de otros 4 meses en Semana Santa para que venga la publicación y para que veamos en el próximo año quiénes van a ser los danzas. Al final lo entregan como una ofrenda. Lo entregamos como una ofrenda, nada más lo único que queda en la ermita es la pura, la ramazón, le llaman acá, la ramazón queda en la ermita. Pues ya saben, estas son parte de las tradiciones de aquí de Suchiapa y yo los invito a que me acompañen aquí en Destinos de mi Tierra. Santísimo Sacramento del altar. Anúnciate en Destinos de mi Tierra y aumenta tus ventas. Comunícate con nosotros. Teléfono 961-134-0475 o por nuestro correo electrónico infestamedia@gmail.com. Nuestros paquetes se ajustan a tus necesidades. Anúnciate en Destinos de mi Tierra. Solo Casa Sifo me ofrece el mejor lugar para vivir. Porque sus diseños son como yo, originales y auténticos. Casas ecológicas de madera Sifo. Seguridad, durabilidad y belleza. Obras son amores y no buenas razones. Mantener buenas carreteras está marcando un mejor desarrollo para la Frailesca. Con la nueva carretera, pues vamos a salir muy beneficiados. Hasta los transportes dicen, ahora sí, es una maravilla, excelente la carretera. Obras como estas generan confianza. Es algo que el pueblo ya lo esperaba, o sea, tener una carretera decente. Nuestro gran agradecimiento al gobierno del estado por haber hecho esta gran obra. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une para que tú avances. En la Fundación Unidos por Chiapas trabajamos por nuestra gente, acercando los servicios de salud
para el bienestar de tu familia. Soy tu amigo Jorge Humberto Molina Gómez, presidente de la Fundación Unidos por Chiapas. En Chiapa de Corzo trabajamos ¡Unidos por Chiapas! Óptica Luz, los mejores lentes y las mejores marcas en Óptica Luz. Las mejores ofertas y descuentos especiales solo en Óptica Luz. Óptica Luz, 11 Oriente Norte, número 443, Colonia 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez. Teléfono 96121-29104. Nos encontramos en la casa de don Mariano Champo, artesano dedicado a la elaboración de máscaras tanto de parachico, de tigre como de otras. Pero en esta ocasión queremos hablar sobre todo de la máscara de tigre, don Mariano. ¿Por qué? Por la tradición de la danza del tigre. Dígame usted, ¿hace cuánto empezó con este ejercicio del trabajo de las máscaras? Empecé como a la edad de 8 años. A la edad de 8 años. ¿Fue su padre quien le enseñó a hacerlo o lo aprendió a hacer? Me crié huérfano yo y empecé a hacer mis máscaras con cáscara de calabaza para que yo bailara. Veo que hay gran variedad. ¿Me podría usted platicar sobre la diferencia que hay entre algunas y otras, sobre todo de la máscara de tigre? Veo que esta es diferente a las demás. Esta es la más original. O sea, por eso ahorita el que los jóvenes de esta época, la máscara original, pues lo ven fea a ellos. Ellos, pues, que no tiene un llamativo, pues. Y este plata aquí significa los tres puntos cardinales por donde gobernó Chichén Itzá. Ah, ok, perfecto. Sí. Y los cuadros de plata, estos cuadros, significa el círculo también, donde estuvo el pleito entre la religión pagana y la religión católica. La máscara tradicional era lo más austera posible, pues no tenía gran detalle. No pero tenía gran detalle. Significado. Sí, pero tiene un significado. Por ejemplo, esta máscara tiene como unos 36 años. Este también es de mi elaboración mía también. Pero veo, don Mariano, que esa máscara ya no tiene ni los tres puntos cardinales. No, ya no lo tiene. Ajá. ¿Por qué? Porque las generaciones que ahorita vienen a pintar su máscara, pintan, pero ya así de jaguar, pues, la pinto de jaguar. Se va perdiendo lo original. Nos encontramos con José Humberto Champo, hijo de don Mariano, quien se dedica al detallado de las máscaras de tigre. José Humberto, dime, ¿desde hace cuánto tiempo trabajas en esto, en esta labor? Pues desde que lo aprendí tenía yo como 12 años y ahorita tengo 32 años. Platícame un poco sobre lo que vas haciendo. Pues aquí voy tallando lo que es el color plata, donde va delineado en tres puntos. Ajá. Lo que lleva este punto más grande de acá. Ajá, sí. Y las otras dos que va aquí al lado. Y a ver, veo que hay mucho detalle en los ojos. Platícame un poco sobre eso y veo que aquí tienes más. Es un cristal plano cuadrado de 4x4. Sí. Ahí lleva un proceso de unos moldes que están así ovaladas. Se les coloca y ya se le calienta con un soplete. Viene otro que es al contrario, así como está esto. Y ya se le incrusta uno hacia adentro para que salga este bombillito, porque este queda así. ¿Y luego cómo le haces para que se vean tan reales? Ya luego procede a hacerle el puntito, quizá aquí, hazte cuenta que está esto, ¿no? Uh-huh. Ah, mira, mírate. Ajá. Y ya, y puntea ahí. Si le da la vuelta, que es del punto. Es el primer paso en cuanto a pintura. Así ya empieza. Ajá. Y luego ya se le da el recubrimiento, lo que es el celeste, a la orillita, a la niña del ojo. Por eso está así. ¿Y la máscara que estás trabajando de cuáles tiene? De estas. ¿De esas? De estas más rellenadas. Por eso se le ve así. Oye, si es que sí se ven muy reales. Ah, ok. ¿Esa máscara tú la hiciste desde el principio? ¿Desde que era un tronco de madera? Así es, de que está cuadrado como 23 de largo y 20 de ancho por 17 de alto. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado a hacerla? Pues ahorita le digo, pues un día completo. ¿Un día completo? Un día completo, son desde que lo voy a dejar pintado. ¿Cómo crees? Es súper poquito, un día completo. Dijeron, no, se ha de tardar semanas haciendo. No, es un día, es que como ya es la práctica que uno tiene. Perfecto, José Humberto. Uh-huh. Me gusta mucho tu trabajo. Ayúdame.
Me doy cuenta aquí en los procesos que tenemos sobre la máscara de para chico. Platíqueme un poquito sobre el proceso del tallado de madera. Por ejemplo, este es un inicio, un empiezo todo. Primero se hace cuadrado la madera, se hace la cara, después se vacía la parte de interior donde va la cara del danzante. De ahí ya, porque pasa esta etapa y entonces ya se empieza, ya está así ya medio picudo y ya se empieza ya a estarle escarbando con una gurbia así, para que le vaya y esté sacando ya la bolita del ojo. Sí, sí, haciéndole la forma de la cara. La forma correcta. Sí, la forma correcta. Y ya se marca el ojo aquí con una pluma. Un contorno, sí, ¿no? Sí, sí, ya y las dos partes iguales. También esta gurbia trabaja aquí y trabaja aquí también. Ay, don Mariano, sí. ¿Lo hace usted tan fácil? Uh-huh. Estas marcas son más sencillas, más sencillonas. Ahora, esta ya tiene más trabajo. Esta no, es más españolizada. Ajá. La máscara de esta trascendencia del español, entre el español y el mexicano. Entonces, la máscara puede significar el cruce de razas también entre el indio mexicano y el español. Ah, ok. Entonces, cuando la carita es más fina, bien espigada la nariz, la boca bien perfilada. ¿Puro perfil español? Sí, puro perfil español, la máscara es más españolizada. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Este también es español. Pero veo que sí. Tiene mucho detalle. ¿Todo sale de la misma pieza de madera? Todo sale de la misma pieza de la madera. Por ejemplo, aquí mi hijo, el José, va plasmando su máscara y va haciéndolo. Lo va a hacer más finito el peinado. ¿Por qué? Porque ya con un fierrito de estos más fino los fierros, con estos fierritos, lo va a ir deslizando así ya. Ya tratándose que no se vaya a deshilar la madera o a quebrarse la madera. Y de que se vea lo más real posible. Lo más real que posible. Raíces, sí. Aquí ¿no? está el español ya avanzado de edad. Uh-huh. Y el español joven. El español joven. Sí. ¿Y dónde podemos encontrar información sobre su trabajo? Pues tengo otra información en todos los museos de aquí del estado de San Cristóbal, de Las Casas, de Marca Chiapas, que es el que compra pues todo de los concursos, ahí compran todos ellos. Me decía usted que tenía una página de internet, ¿cuál es? Es la de que se llama El Creador del Gigante. El Creador del Gigante. Sí, El Creador del Gigante, sí. Y también me pueden encontrar también, por ejemplo, en México, en el museo, también hay máscaras de aquí del taller. Hay en San Antonio, Texas, hay en Houston, hay en Casey, hay también en Canadá. Su trabajo ya es Nueva internacional. York, en Minnesota hay una colección también. Ajá. De pura máscara de tigre, del gigante, el calalá. Ahí está todos los trajes en Minnesota. Pues gracias, don Mariano, por recibirnos en su casa y continuamos aquí en Destinos de mi Tierra. Obras son amores y no buenas razones. Al tener buenas carreteras está marcando un mejor desarrollo para la Frailesca. Con la nueva carretera, pues vamos a salir muy beneficiados. Hasta los transportes, dicen, ahora sí, es una maravilla, excelente la carretera. Obras como estas generan confianza. Es algo que el pueblo ya lo esperaba, o sea, tener una carretera decente. Nuestro gran agradecimiento al gobierno del estado por haber hecho esta gran obra. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une para que tú avances. En la Fundación Unidos por Chiapas, trabajamos por nuestra gente, acercando los servicios de salud para el bienestar de tu familia. Soy tu amigo Jorge Humberto Molina Gómez, presidente de la Fundación Unidos por Chiapas. En Chiapa de Corzo trabajamos ¡Unidos por Chiapas! Solo Casa Sifo me ofrece el mejor lugar para vivir. Porque sus diseños son como yo, originales y auténticos. Casas ecológicas de madera Sifoc. Seguridad, durabilidad y belleza. Óptica Luz. Los mejores lentes y las mejores marcas en Óptica Luz. Las mejores ofertas y descuentos especiales solo en Óptica Luz.
Óptica Luz, 11 Oriente Norte, número 443, Colonia 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez. Teléfono 96121-29104. Asesoría Legal Gratuita. Licenciado Lenin Pérez Miranda, abogado. Teléfono 961-660-6881. Al gigante, que es otro de los personajes que participan en la danza del tigre aquí en Suchiapa. Me encuentro con Lauro Mundo, quien es quien portará en este año el traje del gigante. Cuéntame un poco sobre tu sentir primero para tan grande honor. Bueno, antes que nada, es un gran honor para nosotros el poder danzarle al Santísimo Sacramento del altar, en especial para el gigante, porque se tiene un proceso previo de varios años en el que se meten solicitudes hacia esta devoción que tenemos para poder salvar una promesa. Ah, ok. ¿Cómo es que fuiste seleccionado para ser el gigante este año? Bueno, yo tiene ya más de 6 años que voy haciendo las solicitudes año tras año para que me den ese honor de poder danzarle al Santísimo, y el año pasado salí seleccionado precisamente al momento de que seleccionan las tarjetas. Y en esa me dan la oportunidad a mí de poder danzar, al igual que un compañero más. ¿Cuántos años vas a participar como gigante? O sea, ¿cuántos años te corresponden participar después de ser seleccionado? Solamente uno. Solamente uno. ¿Pero puedes solicitarlo otra vez? Sí lo puedes solicitar, pero la verdad es que es un poquito difícil que te vuelvas a salir seleccionado, porque son bastantes las personas que quieren danzarle al Santísimo, y bueno, lógicamente solamente en una ocasión en la vida se puede hacer. Platícame un poco sobre la elaboración del traje de gigante. ¿En qué consiste? Bueno, el gigante es el personaje que representa a Quetzalcóatl en otras culturas, y es la serpiente emplumada. Trae la representación de la serpiente y lo que son las plumas de gallo. El día de hoy, en todo el día, se arma el gigante, se ponen las plumas, se pone todo lo que lleva ya para quedar listo, y hoy se hace el ensayo principal, que es en la tarde, ya con el gigante, para ver que quede todo bien y para que el martes ya podamos iniciar. Parte de la costumbre es ofrecerles un trago curado. Es algo que nosotros preparamos aquí en la parte de la cultura chiapaneca. Se le agregan hierbas del monte, algunas que sirven para el estómago. Sobre todo también el cansancio te ayuda para quitarlo. O te lo quito o te olvidas del cansancio. Cualquiera de las dos, pero una de ellas te tiene que pasar. Y te invito a que lo pruebes. Bueno, a ver, vamos a probar. Ay, está fuerte. Ya. Yeah.
lleva y cuántas personas intervienen en la elaboración del traje? Bueno, lo que se le llama la cabeza del gigante, para su preparación se empieza desde un año antes. Ajá. Para empezar a cortar las varitas, lo que es la pluma, es solo de gallo. Ajá. Y no es de cualquier parte, son solamente dos partes del gallo, entonces se lleva bastante, bastante tiempo, prácticamente casi un año. Uh-huh. Ya lo que es la preparación en sí de la amarrada es un día, uh-huh, el día de hoy. ¿Y cuántas personas intervienen en eso? Intervienen como 6-7 personas. Ok, perfecto. ¿Qué peso tiene aproximadamente un traje de gigante? Ya terminado, pesará entre 25 y 30 kilos. Es bastante pesadito entonces. Sí. ¿Y dónde podemos, bueno, a la gente que quiera venir, dónde puede ver la danza? ¿Dónde se va a estar exhibiendo la danza? ¿A dónde tenemos que acudir? En lo particular, la danza que estamos viendo ahorita va a ser para la ermita del Santísimo Sacramento, uh-huh, que se encuentra a un costado de la presidencia. Ah, okay. Y la invitación es libre, cualquier persona puede venir y puede integrarse a la danza. Existe pues comida, pozol, todo es libre. ¿Y qué día es? Empieza desde el martes y termina el próximo domingo. Perfecto, Lauro, muchas gracias por recibirme en tu casa. A ustedes, esta es su casa. Mm-hmm.